Casa León. Bienvenidos, bienvenidas a la Casa de Cultura del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, en Mutilva. En primer lugar, pues estamos muy contentos como Ayuntamiento de poder compartir este acto con todos vosotros y vosotras, porque creemos que tiene una gran relevancia para el Valle de Aranguren. Del día que se presentó al día de hoy, pues han pasado ya unos días, ya estamos, desde el punto de vista del impacto que ha tenido, más tranquilos y lo estamos asumiendo, lo estamos asimilando como Ayuntamiento y también como vecinos. A mí me gustaría recordar de forma breve pues el camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí. Hace 15 años, más de 15 años, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren empezó las excavaciones en el Monte de Irulegui para la consolidación del castillo. La mayoría de los que estáis aquí conocéis el castillo, 15 años pues invirtiendo en él, siempre con los protocolos establecidos por el Gobierno de Navarra a través del Príncipe Viana para el control de lo que allí se hacía, y cuando se consolida el castillo, que hoy ya tiene una visualización pues importante desde el punto de vista estético, se empezó con lo que era el poblado, ¿no? A nosotros como Ayuntamiento, Aranzadi, el equipo de arqueólogos que llevan las excavaciones en el castillo, pues siempre nos explicaba que en esa ladera podía haber un poblado romano que estaba identificado y que sería importante que pudiésemos poner pues en valor lo que ya había, ¿no? Decidimos como Ayuntamiento y por unanimidad pues seguir invirtiendo en recuperar ese patrimonio oculto y ponerlo pues para que las personas lo puedan visualizar de alguna manera. Para nada pensábamos que dentro de esas excavaciones arqueológicas pues tendríamos la gran sorpresa de encontrar el hallazgo de la mano de Irulegui, ¿no? Porque la documentación que se tenía era que podían aparecer pues los típicos temas de las guerras bélicas que había en aquellos momentos, ¿no? En el poblado romano, con las típicas flechas, las cerámicas y demás, ¿no? Cuando en el año 21 nos dicen que ha aparecido un objeto pues que tiene, parece, una mano y demás, pues bueno, se siguió trabajando por parte del equipo de arqueología, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren, siempre a la expectativa de qué es lo que había salido, hasta que se nos comunica pues que tiene una relevancia de gran importancia por el tema arqueológico, pero también, sobre todo, por el tema lingüístico, ¿no? Ya que viene de una lengua vascónica de más de 2.000 años de antigüedad, y eso tiene una relevancia, sobre todo porque hablamos de una lengua pues de plena actualidad, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento, la verdad es que hubo como una especie de pacto del silencio hasta el día de su presentación. Y ahí, pues, sin querer, o no sé cómo, todo el mundo pues cumplió las expectativas que nos marcábamos para que llegase el día y generase un impacto importante en lo que era la población como hallazgo. A partir de esos momentos, pensamos que todo lo que se ha hecho sobre la mano de Irulegui ha quedado suficientemente acreditado, ha quedado suficientemente válido todo lo que ahí se ha estudiado sobre la mano, y evidentemente no hay ningún cuestionamiento que se tenga que tener en cuenta. Por lo tanto, hasta ahí yo creo que todos con la máxima tranquilidad y evidentemente pues con la satisfacción de que ha aparecido en el Valle de Aranguren. A partir del día siguiente de que aparece la mano, nos empezamos a dar cuenta que en el Ayuntamiento del Valle de Aranguren vamos a tener que tomar decisiones consensuadas con los vecinos y vecinas de los diferentes pueblos del Valle, porque esto ha generado mucha expectativa y puede generar también pues una situación en la cual la ciudadanía pues de alguna forma quiera venir al Valle de Aranguren, quiera visitar lo que es Irulegui y por esa vía distorsione un poco lo que es la filosofía que el Ayuntamiento siempre ha mantenido con sus vecinos, con los pueblos y del Valle de Aranguren. Tenemos un valle que estamos a muy poco de la ciudad de Pamplona, no queremos explotar turísticamente el hallazgo de la mano de Irulegui, pero eso no quiere decir que no la podamos exponer a la población del valle y a aquellos ciudadanos, ciudadanas que nos quieran visitar. Para ello, lo primero que estamos trabajando es un plan estratégico en el cual todo lo que es el valor medioambiental del Valle de Aranguren, patrimonial y cultural, lo podamos centralizar en el Palacio de Góngora. El Palacio de Góngora es un palacio del siglo XV que en estos momentos es propiedad del Ayuntamiento del Valle de Aranguren. Y a partir de estos momentos pues estamos haciendo inversiones para que ese palacio pueda acoger esta agencia medioambiental que queríamos que fuese lo que pilotase todo lo que hay en el valle. Evidentemente, los plazos ahora se aceleran. Lo que teníamos para hacer en 5, 6, 8 o 10 años, con la aparición de la mano de Irulegui, eso se acelera bastante en el tiempo, y lo que estamos haciendo es trabajar con las instituciones públicas para ver si podemos ponerlo en valor cuanto antes. Cuanto antes pongamos el Palacio de Góngora
en valor y podamos tener ese centro preparado, puede ser un lugar de recepción de todos aquellos ciudadanos que nos visiten y ahí tener centralizado pues aquellos temas de gran valor medioambiental en el Valle de Aranguren. Os recuerdo que la balsa de Zolina, pues que siempre hemos reivindicado que podía ser un humedal importante por la parada y paso de las aves, pues hemos conseguido que también sea un humedal reconocido por el Gobierno de Navarra. Y que en torno a la balsa también se va a hacer un proyecto medioambiental muy interesante y que tenemos que regular las visitas a la balsa y los puntos de visualización pues de todo el medio ambiente que te genera la propia balsa. Tenemos lo que es Góngora y también la mayoría de las personas que estáis aquí conocéis que ahí tenemos uno de los mayores robledales de la comarca de Pamplona. No hay ninguno tan grande como el de Góngora, tan cerca de la ciudad. Tenemos lo que es el castillo de Irulegui con el poblado. O sea que tenemos una serie de elementos en el Valle de Aranguren que perfectamente una familia o una cuadrilla de personas pueden venir al Valle de Aranguren y pasar un día visitando diferentes puntos e irse pues habiendo pasado un día en el Valle de Aranguren bastante agradable. Para ello queremos dotar también de zona de aparcamiento. Sabéis que hoy tenemos problemas de aparcamiento en la zona del corazón del Valle de Aranguren porque las personas que se desplazan a nuestro valle pues dejan los vehículos donde pueden, en carreteras, en caminos, en la equidad y generando problemas a los vecinos, en cualquier lugar. Para ello nos hemos puesto en contacto con el Gobierno de Navarra y la mayoría también conocéis pues, que las fincas que tiene el Gobierno de Navarra, propiedad suya, hacen experimentos del ITG y le hemos pedido que una de esas fincas pueda ser un lugar de aparcamiento y evidentemente ese aparcamiento tiene que tener unas connotaciones medioambientales pues en consonancia con lo que estamos trabajando. Tiene que ser unos aparcamientos verdes, tiene que haber unos lugares de distancia, tiene que haber unos lugares donde la gente pueda estar, porque todos conocéis que el Valle de Aranguren, a partir del polígono industrial, pues no tiene infraestructuras de ningún tipo, ni de restauración, ni de lugares de estar, ni de nada, ¿no? Tampoco tenemos interés en montar ninguna línea de este tipo, pero sí que las personas que vengan a visitarnos pues puedan pasar un día agradable en el Valle de Aranguren y evidentemente sentirse cómodos donde han estado. Desde Góngora se podía centralizar incluso lo que son las visitas al propio valle, que sean visitas ordenadas. Si conseguimos todo esto y hacemos un plan estratégico, que los vecinos le den el visto bueno, pues es lo que más posibilidades tiene de perdurar en el tiempo. Porque aquí los planes estratégicos que se hacen desde las grandes empresas que te dicen lo que te conviene, evidentemente no funciona. Funciona lo que los pueblos y los vecinos y vecinas deciden sobre sus pueblos. Y el ayuntamiento va a seguir trabajando en esa línea. Yo quiero destacar que en este proyecto hay unanimidad en el ayuntamiento. Diferentes sensibilidades políticas entienden que esto es bueno para el Valle de Aranguren, es bueno para los vecinos y vecinas del Valle de Aranguren y es interesante que sigamos invirtiendo para seguir poniendo en valor el patrimonio del valle. Es verdad que ha llegado en un momento donde los servicios del Valle de Aranguren están en un nivel muy alto. Hay que reconocer pues, que hay servicios de calidad al alcance de todo el mundo y bueno, eso nos permite que el cuestionamiento para invertir en patrimonio, en medio ambiente, en algo que no se ve como una prioridad, pero pensamos como ayuntamiento que lo tenemos que seguir poniendo en valor. Yo quería resaltar también que para llegar aquí han sido cientos de personas las que han trabajado en el poblado de Irulegui, no solo del Valle de Aranguren, sino de otras comunidades. El esfuerzo que han hecho en comunidad, en Auzalán, es lo que nos permite estar hoy aquí. La mayor inversión en Irulegui, castillo y poblado, la ha financiado el Ayuntamiento del Valle de Aranguren. Y cuando digo la mayor inversión, es más del 90% de la inversión. Pequeñas cantidades, año tras año, que han dado los frutos que han dado. Eso sí, nosotros estamos muy satisfechos, no solo con el grupo Aranzadi, o la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que es la que lleva a cabo las arqueologías en Irulegui y en el castillo, y que tienen una total sintonía con el Ayuntamiento y con los vecinos del Valle, sino también con el apoyo que hemos recibido por parte del Gobierno de Navarra en el control y la auditoría de todo lo que se ha hecho en Irulegui, tanto en el castillo como en el poblado. Si toda esa red de custodia no se hubiera dado, hoy no estaríamos hablando de ninguna importancia de este hallazgo. Por lo tanto, hay que agradecer al Gobierno de Navarra, a través del Príncipe Viana, a sus arqueólogos, pues que hayan hecho ese seguimiento tan minucioso para que cuando las cosas han salido hubiera protocolos establecidos que garanticen que nadie pueda cuestionar todo lo que ha salido en Irulegui. A partir de ahora se seguirá con la excavación, para que os hagáis idea, lo que aparece en el castillo y esa especie de término donde han aparecido las tres casas con la mano de Irulegui, eso tiene como unos 12.000 metros cuadrados. El poblado en general, y ha sido catalogado ya de interés cultural por parte del Gobierno de Navarra, tiene 142.000.
que va desde el castillo hacia la ladera, donde están las aves en recuperación del Gobierno de Navarra. La mayor parte del suelo es propiedad municipal, pero también hay alguna parcela particular. Yo tengo que agradecer a los propietarios de ese suelo que nunca han puesto impedimentos para seguir adelante con las excavaciones arqueológicas y que en estos momentos las conversaciones que mantenemos con ellos es que ellos tienen mucho interés en que el ayuntamiento sea de forma pública el que gestione el 100% de ese yacimiento arqueológico y que marquemos unas pautas que garanticemos en el futuro hacia dónde queremos ir y que las nuevas generaciones vean que les hemos dejado una hoja de ruta que tendrán que culminar con el paso del tiempo porque ahí hay para invertir muchísimo en excavaciones. Yo creo que también habréis podido leer estos días pues que hay medidas de partidos políticos que dicen, oye, pues estoy poniendo una moción en el Estado para que os den un dinero para la excavación arqueológica. El Gobierno de Navarra pues también ha puesto algunas. Nosotros como ayuntamiento, y es algo que estamos compartiendo con los concejos y los vecinos, queremos que las partidas vengan al proyecto global de Aranguren, que engloba el palacio, los aparcamientos, las zonas de estar, el yacimiento, todo. Las partidas que alguien tenga la intención de dirigirnos a dónde va a ir, nosotros como ayuntamiento no estamos dispuestos a gestionarlas. Tenemos un proyecto que el ayuntamiento va a liderar con sus vecinos y creemos que los ritmos en el yacimiento los va a marcar la población de Aranguren. Y evidentemente, siempre con la rigurosidad del control del Gobierno de Navarra y de todas aquellas personas pues, que quieran colaborar con nosotros, ¿no? Yo os dejo con las personas que evidentemente no os van a hablar ni de plan estratégico ni de todo lo que ha supuesto todo esto, son muy interesantes y a partir de ahora pues yo veo que tenemos un nuevo símbolo en el Valle de Aranguren, ¿no? El símbolo de la mano es un símbolo muy bonito, además con una frase pues muy, yo pienso que desde el punto de vista de los cuentos de hadas, ¿no? Pues qué mejor que la mano con el sobreneku, porque podría haber aparecido otra cuestión, igual no hubiera tenido el mismo valor, ¿no? Así que yo, pues nada, os dejo con las personas que van a intervenir a continuación y Jesús Esma nos va a presentar también a los participantes. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta presentación. Y me toca a mí, aunque yo creo que ya por todos los medios de comunicación y sobre todo porque los han visto año tras año, pues ya son prácticamente de todos conocidos, pero bueno, voy a hacer una somera presentación de los intervinientes en el acto. A mi izquierda, Martín, ahí estarán. Bueno, pues que es el alma mater del proyecto de Irulegi, su tesis doctoral. Todo el mundo que hemos hecho una tesis doctoral sabemos lo que conlleva dedicar todo esto, que, bueno, pues que es difícil de resumir, pero es quien tiene el mérito realmente de todo esto que está saliendo y que bueno, pues no, nadie le puede discutir. A su izquierda, Berta Barduz, que aporta el punto de vista de la conservación y restauración, porque los arqueólogos somos muy dados enseguida a limpiar las cosas a nuestra manera. Pero necesitamos a alguien que vele porque las cosas se hagan concienzudamente, que no dañemos los restos. Y esta es la labor fundamental de los restauradores del servicio, que muchas veces nos toca lidiar. A ver, ¿qué conviene más? ¿Limpiarlo rápidamente o esperar que cuesta más tiempo? Pues casi siempre es esto segundo, pero bueno, nos puede ella ha coordinado junto con Carmen, que está por aquí, Carmen Usúa, todos los trabajos de limpieza, conservación y mantenimiento que todavía se siguen haciendo y se seguirán, porque esto es una labor que no tiene fin. Bueno, también nos van a hablar Joaquín, los dos responsables principales de la lectura de la mano, porque los que aquí estamos somos arqueólogos y restauradores. Pero los responsables realmente de la lingüística y la epigrafía son, por una parte, Javier Gorchategui, es catedrático de la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Estudios Clásicos y una eminencia en el tema que nos ocupa. En principio, cuando surgió este tema, la primera cuestión que nos surgió era con quién hablar de estas cuestiones. Y con quien hablamos fue con una persona que no está aquí, pero que va a estar online, por así decirlo, Javier Velaza, simplemente porque él es navarro, es de Castejón, tenía mucho contacto, pero él nos dijo,
esto es un trabajo a la limón que tenemos que hacer entre varias personas y realmente así es como se ha hecho, un trabajo a la limón de un conjunto de personas, pero claro, con el apoyo de muchísimas más, que es lo que ha resaltado antes el señor alcalde. Bueno, y tras estas breves palabras, pues si os parece ya, y por no alargar mucho más la presentación, yo os voy a hablar, básicamente todos estamos centrados en la mano, la mano, la mano, pero la mano es un elemento de un conjunto mucho mayor, que es el conjunto arqueológico, el yacimiento de Irulegui, que a su vez tiene también un contexto histórico y arqueológico mucho más amplio. Los arqueólogos no nos gusta extraer los objetos de su contexto porque pierden gran parte de su significado. Bueno, en este caso ya la pieza en sí lo tiene, pero bueno, vamos a intentar ver un poco qué significa esto de Irulegui, qué valor tiene en sí y qué significa que lo hayamos descubierto, ¿vale? Para empezar, cuatro nociones principales. Cuando hablamos los arqueólogos de patrimonio arqueológico, evidentemente patrimonio es una riqueza. Y como riqueza hay que conservar y mantener. Significa que por ley los objetos arqueológicos tienen el carácter de dominio público. Su uso, su conservación es de todos. No se puede comerciar con ellos. Nadie se puede quedar con una de estas piezas. Puede ser desde un fragmento de cerámica hasta un objeto metálico, una moneda, lo que se encuentre por el campo. Todo es relevante, todo es importante, no con la misma importancia, pero bueno. Estas actuaciones para recuperar los objetos deben estar sometidas a un régimen de control y licencias. Nadie puede ir diciendo, voy a hacer unos agujeros en este sitio a ver si encuentro algo. Hace falta una capacitación y, como digo, unos permisos, que es lo que se controla principalmente desde la Dirección General de Cultura, que todo se haga con una metodología, con un proyecto y con una perspectiva adecuada. Como digo, el organismo responsable al final de todo esto es la Dirección General de Cultura e Institución Príncipe de Viana, y en concreto ya más la sección nuestra es la de Registro, Bienes Muebles y Arqueología, que es donde estamos los restauradores y arqueólogos. Significa también que para su protección se pueden tomar distintas medidas de tipo urbanístico, medidas legales, medidas de inspección, etc. Todo esto lo voy a desarrollar un poco más rápido, pasa muy rápidamente. He empezado un poco mirando al pasado, no tanto para hacer una recopilación historiográfica, sino para que vean de dónde arranca estas noticias de Aranguren, porque los trabajos de arqueológicos son trabajos de larguísimo recorrido, y cuando se pretenden tomar atajos, las cosas funcionan muy mal. La primera noticia es de 1990, en el que, bueno, aparecen dos pequeños proyectiles de onda que tienen la particularidad de tener una leyenda en caracteres latinos y que ya empieza a plantearse la singularidad del sitio. ¿Sí? En 1999 se da por primera vez una visión arqueológica de este aspecto, pero se centra en el castillo, porque todavía lo que era allí el yacimiento de la del Hierro, pues apenas se aventuraba. No es realmente hasta los trabajos de Javier Armendáriz en el 2005, un artículo sobre la propuesta de identificación del campamento de invierno de Pompeyo, sobre todo su tesis doctoral de Aldeas a Ciudades, donde plantea que Irulegui es uno de los principales poblados de la Edad del Hierro, estamos llegando inmediatamente antes de los romanos, que vertebran, organizan el territorio de este área que denominamos la Cuenca de Pamplona. Bueno, y entonces empieza la actuación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, empieza la actuación en el castillo y al principio también una comprobación. Efectivamente, aquí hay un yacimiento de la Edad del Hierro. Los trabajos al principio fueron hacia el castillo muy ordenadamente y después van ahora hacia el poblado de la del Hierro, hasta que, bueno, pues en 2021 pues aparece, bajo la dirección de Matina y Estarán, se descubre la mano de Irulegui, una mano que prácticamente la tenemos guardada durante un año, pues bueno, porque hay que estudiarla, hasta que realmente pues salta a los medios de comunicación y es un boom a nivel nacional, incluso internacional. He puesto aquí este destino entre interrogantes, pero tengan ustedes en cuenta, ha sido desde 1990 hasta el 2022, 32 años de distintos trabajos a distinto nivel. Esa es una idea para hacernos, para que nos hagamos una idea de lo que nos espera por delante. Los arqueólogos solemos decir cuando hacemos intervenciones arqueológicas que un trabajo bien hecho, que culmina con todos sus procesos, suele durar en torno a 20-25 años, ¿vale?
Estos son los márgenes en los que nos movemos. El Gobierno de Navarra acaba de declarar, por resolución 325-2022 de 9 de noviembre, el conjunto de Irulegui, el castillo, el castro, etcétera, como bien de interés cultural. ¿Qué es esto de un yacimiento es bien de interés cultural? Las leyes, la Ley de Patrimonio Cultural de Navarra, la de Patrimonio Histórico Español, distinguen cuatro niveles de importancia. Desde los más bajos, como el nivel básico, los bienes de relevancia local, los bienes inventariados y los bienes de interés cultural, que casi siempre abreviamos como BIC. Esta, antes he mencionado la superficie que ocupa, pero bueno, si han estado, como son ustedes vecinos de Valle, seguro conocen dónde está el castillo. Esta es la zona donde se han centrado en un pequeño área las excavaciones, pero el poblado es mucho mayor y viene definido por distintos tipos de evidencias arqueológicas que Matín ha estudiado y ha caracterizado para que esto pudiera materializarse. Aquí pueden ver en este plano los yacimientos arqueológicos que están declarados bien de interés cultural desde 1965 hasta ahora, que no son más que 14. Realmente son dos, creo que está por aquí, dos de la Edad del Hierro, que son el Alto de la Cruz en Cortes y ahora mismo Irulegui. Es decir, son los más significativos. Los más significativos, más relevantes, tanto por su valor patrimonial, pero por sus necesidades de protección. Ambas cosas deben ir a la vez. También, ¿qué significa que un yacimiento sea bien de interés cultural? En primer lugar, la ley ya reconoce que un yacimiento, además de por ser bien de interés cultural, debe de tener un entorno de protección. Si se lo quitamos, no se va a entender bien. El yacimiento no es una cosa aislada, sino que debe tener un entorno de protección. En segundo lugar, obliga también a los titulares de los terrenos en cuanto a su conservación, permitir el acceso, la investigación, etc. Obliga también al término municipal donde está el yacimiento, porque tiene que combinar la normativa urbanística con la protección, estudio y transmisión de ese bien. Obliga también a algunos aspectos de algunos temas relativos al aspecto exterior, cableado, publicidad y otras cosas. Aquí hay una frase que yo no puedo dejar de mencionar, la expropiación. Que un yacimiento sea bien de interés cultural no significa que se va a expropiar, pero sí que el gobierno de Navarra, en último término, puede mantener esa potestad en caso de que no se cumpla y no se garantice que el yacimiento se conserva, se investiga adecuadamente. Luego también tiene una serie de condiciones para la venta. El gobierno tiene una serie de derechos preferentes, adquisición, para la transmisión, medidas de fomento. Un bien de interés cultural puede acogerse también a una serie de ayudas casi siempre a nivel estatal. Y luego, claro, también están todo lo que son infracciones y sanciones. Lo que en el patrimonio arqueológico, sin más catalogado, puede ser una sanción leve, en un yacimiento bien de interés cultural puede ser grave o muy grave. Y puede llegar las sanciones desde los 150.000 hasta los 600.000 euros. Pero mirando también hacia el futuro, un yacimiento, desde el momento en que se empieza a descubrir, pues requiere medidas para garantizar su conservación. En Aranguren se está excavando adecuadamente, pero ahora mismo, si suben arriba, el castillo lo verán consolidado y se puede visitar, pero los restos del castro no, porque todo está tapado a la espera de que pase esto, de que intervengan los profesionales de la conservación, de la consolidación, y sobre todo también que se regulen y se, como ha dicho antes el alcalde, que se organice muy bien cómo van a ser los accesos a la zona de aparcamiento, porque al final, si no, esto puede morir de éxito. También es muy importante el mantenimiento, algo que se nos olvida casi siempre, ya lo hemos descubierto y ahí se queda. Bueno, aunque no sea muy, muy bonito traer un caso concreto, pero recientemente pues me tocó visitar un poblado. Si alguna vez van a La Guardia, que es esto, tienen ustedes el yacimiento de La Olla, que pueden ver más o menos un poco las características que tienen este tipo de poblados. Y como hay partes del yacimiento pues en las que no se realizan las habituales intervenciones de mantenimiento y al final acaban absolutamente degradados. Los muros se caen, crece la vegetación, los suelos se pierden, etc. Y luego quizás
Una de las cosas en las que más quiero hacer prestar atención es el uso de detectores de metales, que es una auténtica lacra, pandemia podríamos decir, desde el punto de vista de la arqueología. Pueden ustedes entrar, pues si ponen detector de metales en internet y le aparecerán personajes como este que le indica que se puede hacer rico millonario en 5 pasos. Con un detector de metales localice usted metales preciosos, memalice objetos del patrimonio y los vende y se hace rico. Bueno, evidentemente lo que nos están haciendo estas personas es hurtar a la comunidad la propiedad de estos bienes. Imagina lo que hubiera sido que la mano de Ulegi, en vez de recogerse adecuadamente, lo recoge un detectorista que lo saca de su contexto, que rompe todo lo que le rodea y que la vende al extranjero. Pues eso pasa muchas veces como las que podemos ver aquí. Los casos de ahora que tanto suele mencionar nuestro director general, como el saqueo de la ciudad prerromana de Aratis, con la venta de toda una serie de objetos, bueno, aquí están representados los cascos de tipo calcídico, que después han sido recuperadas. Pero también les pongo un caso, esto es la necrópolis de Pintia, un bien declarado bien interés cultural, yacimiento declarado bien interés cultural, que de la noche a la mañana, un día, con nocturnidad, porque fue por la noche, apareció absolutamente saqueado con más de 1.500 agujeros de detectoristas y a los cuales ya todos los objetos que fueron expoliados es dificilísimo seguirles la pista, ¿vale? Hay constancias de que varios de ellos por el estilo, la técnica, se vendieron en Alemania, al igual que estos cascos, que tienen un mercado. Todas estas piezas pueden tener un mercado. Yo solo puedo concluir diciéndoles a todos los detectoristas de metales, si ustedes ven en cualquier momento una persona simplemente que pasee con el detector de metales, aquí está prohibido. Nos va a robar el patrimonio a todos los navarros para lucrarse o para, sabe Dios qué fin, coleccionar. No sé, cada cual puede tener sus relaciones, pero está robando y destruyendo el patrimonio arqueológico. Bueno, y esto es todo lo que tenía. Bueno, pues pues voy a tomar la palabra yo. Muchos de vosotros ya me conocéis, ya llevamos unos cuantos años aquí trabajando en el Valle de Aranguren. Y bueno, siempre es un placer, ¿no? Estar delante de vosotros y poder también compartir este momento pues, con todos los que nos rodean, ¿no? Con todos estos expertos que yo les leía. ¿No? Estoy haciendo una tesis doctoral y evidentemente yo leía a estos expertos y jamás me hubiera imaginado el hecho de que fuera a trabajar con ellos, ¿no? Entonces pues tengo un sentimiento de gratitud enorme hacia Joaquín Brochategui, Javier Velaza también que no está, pero cómo no, también de vosotros, ¿no? Que siempre estáis ayudándonos y bueno, ante todo también decir que esto, a pesar de que mi nombre haya salido y demás, ¿no? Es un trabajo en equipo y evidentemente pues el mérito es compartido, ¿no? Y dicho esto, pues voy a comenzar un poco, os voy a hablar sobre todo de las cuestiones arqueológicas del poblado, no tanto de la pieza en sí, sino de las cuestiones arqueológicas, que es de lo que, bueno, más entrenado estoy o de lo que os puedo hablar yo. Con algunas bases, ¿no? Ahí tenéis Irulegi, se encuentra en una encrucijada entre distintos territorios, como pueden ser territorios geográficos, como pueden ser el Valle del Ebro, Aquitania, la zona atlántica. Pues ahí estamos, en el Prepirineo, ni estamos muy en el monte, ni estamos muy en el valle, ¿vale? Esto, pues, evidentemente le da su personalidad y su conservación también a este yacimiento. El yacimiento se encuentra en un alto, ¿vale? Entre varios valles prepirenaicos, se encuentra en el Valle de Aranguren, en un extremo oriental, ¿vale? Y a casi 900 metros de altura. Esto, para entendernos, en un castro no es muy común, por ejemplo, en la ribera, pero es claro, no es muy común porque en la ribera tampoco hay
esta orografía, ¿no? Entonces, parece ser que en la Edad del Hierro pues se tienen que adecuar a lo que tienen, a lo que tienen en su entorno, y en este caso, en la Edad del Hierro decidieron subir al monte de Irulegui a establecer allí su hábitat, ¿no? Entonces, un poquito de texto sobre las características generales que ya se ha ido mencionando, ¿no? Es un poblado que comienza a ser un poblado pequeñito, de 2,2 hectáreas, pero que llega hasta aproximadamente 14 hectáreas en su fase final. Irulegui tiene una superposición de fases y niveles que es muy poco común en este tipo de poblados, ¿vale? Quitando Cortes de Navarra, tal vez igual las Eretas de Bermintana, o evidentemente los yacimientos que estudiaste, Jesús, en las Bardenas, hay pocos yacimientos que tengan tanta diacronía, tantos niveles, ¿no? Entonces se pueden estudiar estos tanto las transiciones como las mismas fases cronológicas, ¿no? Todo esto, como he comentado, entra dentro del marco de una tesis doctoral y también colaborando, ¿no? Y montando una pequeña red cada vez más extensa en la que nos adherimos investigadores de distintos ámbitos y de distintas instituciones. Para centrarnos un poco cronológicamente, Irulegui, a pesar de que comienza siendo un pequeño poblado, una pequeña aldea, en el bronce medio, bronce final, digamos, en el 1400 a.C. aproximadamente, es lo que nos señalan las dataciones radiocarbónicas, pues tiene una prolongada vida hasta este momento de abandono tras el ataque de uno de los bandos del ejército romano que está en este siglo I a.C. en la cuenca de Pamplona. Pues está en un contexto de guerra civil, que son las guerras sertorianas, y atacan el poblado. Esto hace que, después de este ataque, el poblado se abandone y podamos encontrar una serie de elementos arqueológicos en su sitio original, en posición primaria, ¿vale? Entonces es algo que para los arqueólogos es algo muy importante. Todo esto es Irulegui, ya habéis ido viendo los mapas, pero ¿cómo hemos llegado a definir esto? Pues en base a prospecciones pedestres. Hasta todo esto es lo que hablaríamos de este monte de Irulegui. Proponemos una zonificación distinta y también no conocemos lo mismo, o no conocemos tan bien todas estas zonas, ¿no? La primera sería la zona en donde se ubica el castillo, la segunda es la zona en la que estamos trabajando, y la tercera y cuarta, pues empezamos un poco a conocerlo. Es parte del yacimiento, pero sobre todo nos hemos centrado en esa zona segunda, la primera evidentemente por el castillo, pero en esa zona segunda porque nos ha permitido poder hacer prospecciones geofísicas y también sondeos geoarqueológicos, ¿no? Que también los hemos hecho en todo el yacimiento. Evidentemente, aparte de sondeos geoarqueológicos, también hemos hecho catas arqueológicas de profundidad, perdón, y también hemos abierto en área abierta, ¿no? Hemos excavado en área abierta. Estas son las estrategias que hemos seguido. Tenemos una gran batería de dataciones de carbono 14, por lo tanto, yo creo que podemos hablar un poco con propiedad sobre las fases que tiene Irulegui, siempre y cuando teniendo en cuenta que el carbono 14 ofrece, es bastante problemático para la Edad del Hierro. Sin embargo, en Irulegui, vamos intentando ver cosas, ¿no? Y con una metodología que casi diría yo prehistórica, de arqueología prehistórica, ¿no? Esto no se conoce, esta metodología no se conoce en muchos yacimientos. Para explicarlo, ¿no? Georreferenciamos todos y cada uno de los materiales que encontramos en la excavación. Esto significa que tenemos que tener a varias personas haciendo ese trabajo todo el rato, todo el tiempo. Por lo tanto, esto lo que nos hace es ralentizar mucho el ritmo. Pero es muy importante porque es un contexto único. Nos estamos encontrando un poblado que está
en posición primaria, con todos sus elementos en posición primaria. Por lo tanto, es una gran responsabilidad para los arqueólogos que lo tengamos que registrar todo adecuadamente y con calma y estudiarlo con todo el tiempo que se necesita, ¿no? Entonces, aquí también pues, agradecer a todas las instituciones que nos apoyan también, también al Ayuntamiento del Valle, que nos apoya también y nos entiende por qué tenemos que ir excavando como excavamos y no lo podemos sacar de un día para otro, ¿no? Esto tiene un procedimiento y tenemos que ir pues, como debe ser, ¿no? Aquí podemos encontrar restos de fauna, animal, podemos encontrar también, este es el perinatal, el individuo perinatal que encontramos y ya hicimos público, encontramos cerámicas, ¿sí? Pero también encontramos otros indicios que nos remiten a la escritura de esta población en Irulegi. Aquí vemos dos fragmentos de cerámicas que nos salieron en el 2020 y en el 2021, que tienen unas incisiones, ¿vale? Y tienen unas letras. Esto es muy común en todo el Valle del Ebro, ¿eh? Hay, en algunas ciudades hay cientos de ellos. Pero en Irulegi, bueno, también aparecen poquitos, de momento, pero aparecen. Y al otro lado tenemos un stylus, que se utilizaba para escribir en tablillas de cera. Por lo tanto, con esto, lo que quiero transmitir es que la escritura parece ser que no era tan ajena a esta gente, al menos de la fase final de Irulegi. Y es aquí, en este contexto de excavación, en una de las viviendas, donde nos sale pues, este hallazgo, este particular hallazgo, que es la mano denominado como mano de Irulegi. Y todas estas fotos que veis han salido del vídeo, que bueno, el vídeo también seguramente ya lo habréis visto, y es parte del procedimiento de nuestro trabajo. Registrarlo no solo con X y Z y la estación total, sino también registrarlo mediante gráfico, ¿no? Un registro gráfico. Audiovisuales, ahí tenéis a Leire. Y de aquí ya paso la palabra a Berta Balduz, porque cuando nosotros normalmente excavamos los materiales, los entregamos en el depósito de Cordovilla a la sección de restauración del Gobierno de Navarra y bueno, pues aquí hacemos algo similar, ¿no? Buenas tardes. Pues yo también quiero empezar con agradecimientos. Agradecer vuestra presencia y vuestro interés por vuestro patrimonio. Es de todos, pero podéis sentirlo como vuestro. Agradecer también al Ayuntamiento por la organización de este acto tan, tan singular, que no suele ser habitual, porque no se hacen actos concretos para los pueblos, para cada pueblo en el que se localizan hallazgos. El Ayuntamiento ha trabajado en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y con el Servicio de Patrimonio Histórico en la elaboración de este acto. El Servicio de Patrimonio Histórico tiene entre uno de sus misiones y sus objetivos fundamentales la conservación de los bienes de dominio público. Dentro de este servicio, nuestra sección se encarga del registro de bienes muebles, de la conservación y restauración de bienes muebles y de todo lo que concierne a la arqueología. En arqueología estamos los arqueólogos Jesús García Gázola y Jesús Sesma Sesma, y yo misma, que yo soy restauradora de arqueología. Uy, vale. ¿Dónde está? Uy, qué torpe. Prefiero con este. Bueno, como ya ha contado Matín, nosotros hacemos visitas rutinarias a la excavación, y en una de esas visitas Matín nos explicó pues, los avances de la excavación y también nos enseñó materiales procedentes de esa misma campaña. Entre las piezas que nos enseñó pues, eran piezas muy singulares como pues, flechas incendiarias, si pensáis en las flechas esas que se salen en las películas, monedas que sirven para datar todos los contextos, cerámicas y
lo que hoy ya conocemos como la mano de Irulegi, bueno, que aquí además la podéis ver en el campo. Fijaros que está debajo la hierba, que es una de las visitas. Cuando terminó la campaña, voy a explicar lo de la mano siendo el director general. cuando terminó la campaña, entonces nosotros en el campo lo interpretamos como un posible aplique de casco que era muy habitual en esta época, que para que como ya hemos visto todos en los medios diciéndolo a mí, pues se asemeja a las alitas del casco de Asterix. Pero como le gusta decir a nuestro director general, es también, o sea, es en la realidad a lo que se asemeja es a los cascos de Aratis. Aratis es un yacimiento de esta época que, como ya ha explicado Jesús, fue expoliado, está ubicado en Aranda de Moncayo. Ahora mismo hay una exposición en el Museo de Zaragoza interesantísima con los cascos de Aratis. Una vez que Matín depositó los materiales en nuestro almacén de arqueología, encargamos a una empresa especializada en restauración de arqueología, con Carmen Ursúa aquí presente al frente, y la empresa se llama Artus. Le pedimos una propuesta de tratamiento y un presupuesto. Entonces, una vez entregado, valoramos ambas cosas, nos pareció bien, y en enero del 2022, fijaros cuánto tiempo llevamos callados y mudos, como dice el alcalde, en enero del 2022 comenzó la limpieza, y es en ese momento cuando Carmen se dio cuenta de que aparecían lo que parecían letras. Nos avisó, y a los demás también nos parecían letras. Entonces, bueno, en ese mismo momento la decisión fue tajante. Lo único que vamos a hacer es limpieza. ¿Y por qué digo lo único que vamos a hacer es limpieza? Porque habitualmente se hacen el tratamiento. Ah, soy yo la que hace el sonido. Perdón. Habitualmente un tratamiento completo consiste, sí, en limpieza, pero después en tratamientos de eliminación de cloruro, tratamientos de inhibición de corrosión, que consisten en reducir la posibilidad de corrosión, y tratamientos que consisten también en aplicación de capas de protección para aislar los metales del medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos tratamientos, aparte de la limpieza, porque la limpieza solamente es quitar tierra, todos esos tratamientos pueden interferir en la analítica. Y aunque en ese momento no sabíamos que podía tener una inscripción de este tamaño, sabíamos que por su singularidad íbamos a hacer analíticas y los tratamientos que aplicamos pueden distorsionar las analíticas. ¿Era yo, no? Vamos ya. Entonces, Carmen fue limpiando letra por letra, zona por zona. Pero bueno, lo primero que hicimos, y lo primero que se hace en restauración, es la documentación completa de la pieza. Se fotografía, se mide, se pesa. Mira, por curiosidad, esas son las medidas y el peso son 35,9 grados. Entonces empezó la limpieza, fue por catas, aquí están más cerca. La mayor dificultad con la que se enfrentó Carmen fue distinguir entre lo que son los puntos que están en marroncito y los cráteres. Los cráteres es un tipo de corrosión en el cobre, otra vez, lo siento, es un tipo de corrosión en el cobre que es lo que nosotros a vista natural identificamos con el verdín o la peste del cobre. Entonces, es un tipo de corrosión muy agresiva que se manifiesta en cráteres. Entonces, claro, aunque todo el trabajo, todo absolutamente, se ha hecho bajo lupa binocular, había que ir distinguiendo unos de otros.
Todo se ha hecho bajo lupa binocular, con bisturí y, como mucho, con, humedeciendo, intentando ablandar las tierras con un alcohol. Os pongo ejemplos de cada una de las letras. Carmen ha documentado cada una de las letras por separado. Es muy divertido en la tercera, en la de la derecha, ver cómo las líneas, se ven perfectamente las líneas, cómo marcaban las líneas. Esto ya es como las cartillas que hacíamos cuando éramos niños para aprender las letras. Entonces están marcadas las líneas y encima van los puntos. Y bueno, algunos se salen de la línea como nos salíamos nosotros también cuando éramos pequeños. Entonces las ha documentado con luz natural, siempre con aumentos, y con luz polarizada. Fijaros lo bien que se ve. O sea, se ven perfectamente los puntos y la diferencia entre los puntos y los cráteres. Esto ha servido de gran ayuda a los lingüistas para poder leer a mano. En colaboración con la Universidad Pública, bueno, estamos en contacto con el director del Departamento de Química, con Julián Garrido, y en colaboración con su departamento, hicimos los primeros análisis, que son análisis elementales, pero de la pátina. Entonces, nos desplazamos, Martín y yo, a su laboratorio. Y bueno, aquí estábamos probando, si os fijáis, son imágenes reales. Si os fijáis, estamos con una moneda, estábamos haciendo las primeras pruebas. Se ve el caballito. Y en esta estábamos ya con la mano. Tuvimos muchas dificultades porque hay que ponerla sobre un soporte y luego tiene que bajar el láser. Esto es microscopio electrónico. Los resultados son los habituales para la época. Lo que ocurre, he dicho análisis de la pátina porque con esta técnica lo que se analiza es la pátina. Y la pátina es el resultado de los procesos de corrosión del cobre. Entonces, lo que empieza siendo con unas proporciones de cobre, estaño, plomo, varían a lo largo del tiempo porque va migrando el estaño, porque van cambiando las condiciones, se va abriendo procesos de corrosión, y los niveles ya os digo que son los normales. Nuestros próximos proyectos son, bueno, los que tenemos hasta ahora, porque lo que estamos viendo es que, claro, cuando haces unos análisis te crean unas dudas que pueden resolverlo otro tipo de sistemas. Entonces, ahora mismo tenemos en curso el análisis del metal base. O sea, os he dicho que se crea una pátina, pero también somos capaces de analizar el metal base. Eso lo estamos haciendo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con su laboratorio de metales y con el mayor especialista que hay a nivel nacional en la metalurgia de esta época, que es Ignacio Montero. También tenemos previsto hacer estudios de cómo se ha usado la mano, porque bueno, no os he dicho que todas las fotos están sacadas con la mano así, porque nosotros pensábamos que no era una mano. Y entonces las letras, las habéis visto, están al revés de cómo se leen en ibérico. Claro, ahora hay que darle esa vuelta a todas las fotos. Fue muy divertido cuando llegó Javier Velaza y nosotros le enseñamos la mano así, claro, así. Y él lo primero que hizo es darle la vuelta. Dijeron, bueno, nuestro ibero es... entonces vamos a hacer eso. También vamos a intentar hacer pruebas de las marcas, a través de las marcas que tiene la mano, pues cómo se ha usado. Y eso es todo. Muchas gracias. Javier Velaza no ha podido estar con nosotros hoy, pero nos ha dicho que proyectemos este pequeño vídeo en el que él habla.
desde el punto de vista formal, la pieza es una lámina de bronce que tiene la forma de una mano extendida y que tiene un texto escrito en caracteres prehispánicos y en lengua vascónica. Eso es lo auténticamente sorprendente, es decir, constituye el primer documento indudablemente escrito en lengua vascónica y además escrito en un signario que probablemente es también un signario específicamente vascónico. En este caso la sorpresa es que cuando transcribes el texto, la primera palabra, que es Sorioneku, pues tiene una lectura y una interpretación clarísima e inmediata desde la lengua vasca, ¿no? Y eso es lo que da pie a interpretar el texto como texto vascónico. Es verdad que el resto de las palabras del texto no son tan inmediatamente comprensibles. Hay que establecer hipótesis, pero es evidente que a partir de una lectura Sorioneku en la primera línea, no cabe duda de la lengua en la que está escrito el texto. Bueno, hay diversas técnicas de inscripción sobre los diversos soportes. La técnica de la incisión, es decir, con un buril y un pequeño martillo ir golpeando, y otro que es la técnica que precisamente se emplea en Irulegi, que es la técnica del puntillado. La técnica del puntillado, es decir, hacer los signos con pequeños puntitos que van delineando el signo. Una particularidad de la inscripción de Irulegi es que antes de hacer el puntillado, las letras se han trazado esgrafiadas, es decir, con un instrumento afilado y haciendo la incisión, marcando sobre el bronce. Eso es prácticamente desconocido, no solo en toda la epigrafía antigua de Hispania, sino prácticamente en toda la epigrafía antigua del mundo occidental. Bien, la pieza está escrita en un sistema gráfico muy peculiar. Se trata de un sistema gráfico derivado, sin duda, del sistema ibérico, pero que ha sufrido alguna adaptación. Por ejemplo, la presencia de un signo que es de la forma de una T mayúscula y que probablemente es una creación particular de ese sistema gráfico para marcar algún fonema, algún sonido que todavía no hemos podido determinar, pero que no existe en el signario ibérico y que solo conocíamos por dos monedas acuñadas también en territorio vasco. Por lo tanto, podemos empezar a hablar, a partir de la pieza de Irulegi, de la existencia de un sistema gráfico propiamente vascónico en funcionamiento en esa época en el territorio. Ese texto evidentemente estaba expuesto probablemente en la entrada de una casa, ¿no? Claro, un texto expuesto en la entrada de una casa, con esa seguridad que nos da el contexto arqueológico, y con una palabra como Sorioneku encabezando el texto, pues difícilmente puede ser otra cosa que un texto de bienvenida, un texto apotropaico, un texto de deseo de buena fortuna para el habitante de la casa o para el que llega a la casa, etcétera, etcétera. Es decir, a pesar de que no somos capaces de comprender la totalidad del texto, digamos que su sentido genérico no puede oscilar mucho de esos parámetros. Bueno, el descubrimiento es importantísimo, evidentemente. Hasta hace pocos años, creíamos que los antiguos vascones no habían hecho nunca uso de la escritura para escribir su propia lengua en la antigüedad. En los últimos años, sin embargo, hemos tenido algunos hallazgos, algunas evidencias de que tal vez sí que efectivamente habían conocido una cultura gráfica, una cultura epigráfica, si no muy extensa, sí al menos existente. La pieza de Irulegi viene a ratificar que efectivamente los vascones escribieron su lengua y que la escribieron utilizando un sistema gráfico que además fue una adaptación propia de un sistema importado. Y eso es extraordinariamente importante y nos hace reconsiderar una buena parte de las cuestiones que creíamos en torno a la cultura y a la sociedad de los antiguos vascones. Seguidamente toma la palabra el doctor Juan Chategui.
Gracias, eskerrik asko. Entzuten da, se oye bien? Bai, bueno, gabo guztioi eta nil hitzetan baldin bada ere, Arangurengo udalerriari nire eskerronak eman dizkiot, ona gonbidatu egin dutelako, eta bertak esan duen bezalaxe, ez talako bat ere normala edo bat ere ohikoa, alako aurkezpenak herriko jendeari udaletxe batek egitea. Bueno, eta horregatik hain zuzen ere, beste modura ere gustura etorriko nintzakean, baina horregatik hain zuzen ere gustura gonago hemen. Bien, después de haber escuchado las palabras de Javier, pues en fin, poco tengo que decir yo. Más que decir que Javier es un gran entusiasta. En muchas cosas tiene razón, y seguramente en casi todo, pero yo no soy, en fin, no tengo la capacidad de atraer así a la gente de la manera como él lo hace. En una cosa, no solo yo, pero bueno, tengo que decirlo, estoy absolutamente de acuerdo. El texto, vamos, la pieza esta, La mano de Irulegui, es seguramente el hallazgo de epigrafía prehispánica más importante que ha habido en los últimos años. Y no lo solo digo yo, hace muy poco tiempo, hace pocos días, una revista, Heritage Daily, la ha colocado entre los 10 hallazgos arqueológicos más importantes del año 2022 en el mundo. Por lo tanto, en fin, yo creo que Aranguren ya ha aparecido en el mapa por todo lo alto a cuenta de esta mano. Y por lo tanto, pues hay que felicitarse. Es verdad que la mano es un hallazgo absolutamente singular, excepcional. En primer lugar, y repaso rápidamente, porque ha aparecido en un contexto arqueológico. Y aquí tengo que repetir, aunque ya lo ha dicho Jesús Esma de una manera clarísima, la lacra de los hallazgos ilegales que están llenando primero el mercado y después, de alguna manera, un porcentaje pequeño de ellos, pero llega a la academia, llega a las manos de los investigadores, pues bueno, llegan a nuestras manos y tienen un cierto valor. Pero todo el valor histórico que pudieran tener de haber salido en su contexto arqueológico se ha perdido totalmente y no se recuperará nunca jamás. Por lo tanto, una característica de esta pieza es en un contexto arqueológico preciso. Además, en unas excavaciones perfectamente llevadas a cabo de una manera extraordinariamente fantástica. El contexto, con una cronología clarísima, en un determinado momento crítico, fundamental, para la historia antigua de esta gente y para el surgimiento de Pamplona, porque roto o destruido Irulegui, más o menos se supone que se funda Pamplona en el mismo momento, posiblemente con la gente que estaba en estos castros, porque Pompeyo evidentemente no permitió que ninguno se quedara aquí arriba en estas magníficas defensas que tenían, sino que los llevó a Pamplona. Bueno, los de Aranguren pueden estar, por lo tanto, más contentos y de vez en cuando decirle a los pamploneses que ellos son más recientes que los de Irulegui. Es excepcional por el soporte, la mano. No me repito, pero ya lo ha dicho Javier, no hay ninguna otra mano. El epígrafe, por la parte epigráfica, por el signario. También lo ha dicho Javier, tenemos ese signo T, bueno, que hace especial a la pieza, que hace especial a las poquitas inscripciones que aparecen en el territorio vascón y que, por lo tanto, le dan ¿no? una, ¿cómo diría? Un color, un sabor, siquiera absolutamente local, que lo hace, por lo tanto, un texto redactado aquí en situ y perteneciente a los vascones. Yo se me había olvidado, aunque seguramente Machín ya me lo había dicho en algún momento, pero al ver ahora el stylus,
pues evidentemente eso es una prueba clarísima también de que el uso de la escritura, de lo que se habló tanto, pues estaba, digamos, bueno, siempre en una proporción muy pequeña de la población, pero esto era general, no todo el mundo sabía escribir, la mayoría eran analfabetos, claro, pero algunos, con tal de que supieran escribir algunos, ya vale. El signario, también ha dicho Javier otra cosa muy interesante y muy importante, y que la hacen a la pieza única, y es que en esta pieza están documentadas las dos fases de la grabación del texto. Ya lo he dicho, que en ningún texto prehispánico lo hay, y ni solo esto, sino en todo el occidente del Imperio Romano, quería decir. Es una curiosidad, pero también un rompecabezas, porque aunque no se haya explicado mucho, nosotros, en fin, no tenemos un texto, tenemos dos textos. O sea que fíjate qué ricos somos. La mano nos ha dado dos textos, el de abajo y el de arriba. En la mayoría de los casos coinciden, pero en algunos poquitos casos no. Ahí, y ahí empezamos a tener nuestros quebraderos de cabeza, para empezar con qué texto nos quedamos, con el de arriba, con el de abajo. El de abajo sabía escribir, el de arriba era un ignorante que copió mal, o verdad lo que hizo es corregir. No lo sabemos todavía. Y esto además abre unas reflexiones sobre el proceso mismo de la escritura, del uso de la escritura, cómo se hacían estas cuestiones, aparte, independientemente de la propia interpretación de la mano y del texto, bueno, no, del texto de la mano. También es basta, esto no es que sea ya excepcional, pero sí que es una característica importante de la pieza que tenemos un texto entero. Entero, con su comienzo y su final. Cuatro líneas, no está roto por ningún lado y se lee, pues, bastante bien. Berta ha dicho que las limpiezas fueron unas limpiezas, digamos, mecánicas, por decirlo de alguna manera, no químicas ni nada de esto, para que no afectaran a la pieza. Y evidentemente tiene que ser así. Y se lee, por medio de las fotografías, los binoculares, haya aparecido yo en una foto con Javier leyéndolo en Cordovilla, que fue un día muy emocionante, por otro lado, evidentemente. Se puede leer bastante bien. No sé, bueno, hay 40 signos, por lo tanto no sé cuántos signos son los que, bueno, todavía pueden tener alguna que otra interpretación. Básicamente, el primer signo de la segunda línea está tan sucio que hay, bueno, no se sabe muy bien cuál es el texto de abajo. El de arriba parece más claro, pero el de abajo no, está totalmente perdido o tapado, totalmente no, pero parcialmente al menos tapado por el óxido, por la roña de la mano, ¿no? Bueno, pues todo esto hace que la mano sea pues excepcional. Y aparte de todo esto, no me diréis que aparte no es bonita, es que es una pieza preciosa, es una pieza que con ese color verdoso, pues no sé, contiene un aura de misterio, independientemente del texto que es misterioso, claro, que inevitablemente atrae a cualquiera que la ve. Bueno, ahí estará en el Museo de Pamplona, supongo que en el Museo de Pamplona es donde le tocará estar, que donde se podrá visitar y, bueno, y hará compañía a otro texto vascónico, bueno, por lo menos ha aparecido en Navarra, que es el mosaico de Andelo, que se encuentra también en el Museo de Navarra, que es otro extraordinario texto a lo hispánico que ha ofrecido Navarra. Ya tenemos dos. Bien, el texto, antes se ha hablado aquí sobre que si los vascones escribían o escribían en toda esta cuestión. Esta mano no es la única cosa palohispánica, no es el único texto que ha aparecido en Aranguren. Por si vosotros no lo sabíais, hace 30 años apareció un pequeño bronce
fragmentado totalmente, es decir, los restos de un escrito en bronce, que sería mucho mayor, pero no teníamos ni idea de cuál podía ser el tamaño de ese bronce, porque lo que ha aparecido es una pieza pequeñita, fragmentada por todas partes, donde escrita por los dos lados, donde quedaban simplemente unos restos de unas letras. Escrito con la misma técnica que la mano, es decir, con puntilleado, pero ahí no teníamos, digamos, el borrador esgrafiado de la primera versión, ¿entendido? Simplemente quedaban los puntos del puntilleado, como en todas las demás inscripciones en puntilleado que se conservan en la península ibérica, en otros textos paleohispánicos. Pero estaba tan fragmentado que no sabíamos muy bien ni siquiera en qué lengua estaba, ni siquiera en qué signario. Bueno, era un signario hispánico, ibérico, ¿no? Ibérico se llama habitualmente, pero podemos hacer diferencias entre ibérico, celtibérico, etc. Todos son de la misma familia, ¿eh? Pero hay unas pequeñas diferencias entre el signario que utilizaba en el Levante, en Cataluña, el signario que utilizaban los celtíberos pues en Numancia o en Clunia, ¿eh? Y no sabíamos de esa pieza pequeña, de ese bronce de Aranguren, en qué signario estaba siquiera. Se suponía que podía ser el ibérico porque daba la impresión, aunque tampoco era una cosa con total seguridad, de que había dos R's, ¿eh? O sea, dos signos que transcribimos como R's. Y eso elimina así de entrada el que sea celtibérico y lo lleva al mundo ibérico. Pero como ya se sabía que aquí había habido unas legiones, que había habido, no teníamos todavía las pruebas del delito, ¿no? Como lo tenemos ahora, pero sí que había ya unas prospecciones, una idea de los campamentos romanos, bueno, se pudo pensar que aquel texto podía haber venido de fuera. Total, es una cosita de nada que se lleva en el bolsillo y que se puede transportar. Y así quedó la cosa. La pieza se encuentra en el Museo de Zaragoza. Y un momento habrá que ponerse al salo de la mano también para que todos los navarros la puedan ver. Y como digo, así quedó la cosa. Pero la pieza esta de la mano de Irulegui tenemos con total claridad, seguridad, para mí es una de las cosas seguras, que fue redactado aquí, en situ, quiero decir, en Irulegui o muy cerca de por aquí, que fue redactado aquí. Bueno, porque a eso ayuda, bueno, porque apareció aquí, se ha dicho que la mano había que leerla así, pero claro, es que hay que leerla así, porque no sé si se ha visto en la foto, bueno, se ve en la foto perfectamente en el dibujo, tiene un agujero arriba, tiene un agujero arriba que es el resultado de haberla clavado sobre una madera con un clavo, ¿eh? Porque está claro que es con un clavo, porque por la parte delantera es lisa y por la parte trasera, por donde salió el clavo, tiene la barba que se ha producido, de que ha dejado el clavo. Por tanto, estaba clavado ahí en un sitio. No, pero hay, digamos, otros indicios, como es el propio soporte. Bueno, primero, el signario no es celtibérico, el signario es genéricamente ibérico, ¿vale? Pero el signario ibérico se escribe en muchísimos lugares de la península ibérica, en todo el valle del Ebro y Cataluña y en el Levante, etc. Hasta el sur de Francia, en Narbona y por ahí. Es ibérico, genérico, pero, como ya ha dicho Javier, tiene un signo T. Ese signo T que no es general y que aparecía, se conocía antes solo en unas monedas vasconas, que tampoco están localizadas en qué sitio era, pero sí la dispersión de las monedas es una dispersión que se encontraba en Navarra y alrededores,
por lo tanto, está localizado aquí. Este texto trae esta T. Y además en una inscripción que no es una moneda, que por lo tanto esta moneda, esta inscripción no la hizo, digamos, la autoridad o los magistrados de una ciudad que son los que se encargaban de emitir moneda y que por lo tanto simplemente era un texto público, nada menos público que una moneda, ¿no? Que ha sido emitida por la autoridad de una ciudad que tiene la capacidad de emitir moneda. Aparecía, por lo tanto, en un texto escrito, corriente, con un punzón, por alguien que ha escrito las cuatro líneas con bastante rapidez y que, por lo tanto, pues, sabía escribir con fluidez. Lo utilizaba, por lo tanto, habitualmente en su escritura cuando tenía que escribir algo. Y después el soporte metálico. El soporte metálico es que es bronce. Y los soportes metálicos de casi todas las inscripciones ibéricas sobre metal, porque claro, también se escribió sobre piedra, sobre cerámica, un montón, pero los que están escritos sobre metal en la epigrafía ibérica es metal plomo. El bronce es un metal que culturalmente lo utilizan los celtíberos y también los vascones. Por lo tanto, uniendo todas las cosas, uniendo que es un signario ibérico de tipo, o sea, genérico ibérico, con la particularidad de la T que es aquí, que el soporte es bronce y no plomo, que tiene el puntilleado que también había aparecido en... Todas las cosas se unen, porque son indicios que se van uniendo uno detrás de otro para llegar, no a la certeza, pero sí por lo menos a la gran probabilidad, para mí, en fin, no cuestionable, de que el texto fue redactado aquí, in situ, y que por lo tanto lo puedo llamar un texto vascónico. Pero ya sabéis cómo he llegado yo a la conclusión de que es un texto vascónico, cuáles son los argumentos que he utilizado. Son argumentos culturales, son argumentos epigráficos. Hay otro texto que he dicho antes. Bueno, el de Andelo lo voy a dejar, porque si no... ¿Y qué dice el texto? Bueno, lo podemos leer. Lo podemos leer de acuerdo con las transcripciones que hacemos del signario ibérico. Hacemos unas transcripciones. Ahí habréis visto que hay unas R's normales, que hay otras R's con un acentito, ¿no? Bueno, esta inscripción solamente tiene una S, en la de Sorioneku, por ejemplo, y la de Seacarri, en la penúltima S. Pero el sistema tenía otro signo para S. ¿Por qué no aparece el otro signo para S y solo aparece una S? Bueno, pues eso puede ser casualidad, porque en fin, no hay ninguna palabra aquí que tuviera la otra S. Bien, entonces lo podemos leer en el sentido de que lo transcribimos, ¿verdad? Esta escritura no diferenciaba entre determinados sonidos, por ejemplo, entre la T y la D, o entre la K y la G. Sabemos que en ibérico, y suponemos que en vascón antiguo tampoco, no había P. Suponemos que no había P. Por lo tanto, cuando aparece una, por ejemplo, en la tercera, segunda línea, TNQ, B, pues ahí no tenemos ninguna duda en que si correctamente escribió B, el escritor de esto, pues lo leemos B. No tenemos duda por saber si había una P ahí, ¿no? Pero en la primera línea, Teneke, no sabemos si era Teneke o si era Denegue, porque no hacían esas diferencias entre las, lo que llamamos técnicamente, sordas y sonoras, ¿vale? Bien, para la escritura ibérica fue creada, bueno, bastantes siglos antes de su utilización aquí en esta mano
de Idulegi, y sirvió para, por lo que sabemos, para representar, en primer lugar, el ibérico, posiblemente alguna otra lengua en Andalucía que no era ibérico y que por lo tanto, sin embargo, estaba en el uso de la escritura en una posición cronológicamente anterior a su uso por el ibérico, por lo tanto llegó al ibérico ya después de un cierto proceso y después llegado aquí. El ibérico, que es una lengua que no entendemos, no entendemos casi nada, nada del ibérico, lo cual, bueno, es un gran problema, ¿eh? Es un gran problema. Pues, pero del que tenemos casi 3.000 inscripciones, que no es moco de pavo tampoco, es verdad que de esas 3.000 inscripciones podemos decir que casi 2.000, pues son como esas que nos ha mostrado Martín antes, ¿no? Dos signos, cuatro signos, rotas, fragmentarias, como el bronce de Aranguren que se había encontrado. Así son cientos de inscripciones, pero bueno, todavía tiene un par de centenas de inscripciones bastante largas, grandes, plomos que suponemos que son cartas, plomos que suponemos que son listados o contratos de compraventas, inscripciones funerarias puestas a los muertos, en fin, cierto texto, ¿eh? Para con el que poder comparar, aunque no entendemos, como digo, nada del ibérico. Se suponen que, bueno, lo que tenemos son ideas de que un texto, qué tipo de función podía tener o para lo que podía servir. Pero ahí nos quedamos. Eso me da a mí la impresión de que los que nos dedicamos a estas cosas somos tontos de remate, porque pensar que Champollion hace ya muchísimo tiempo descifró el jeroglífico egipcio y al poco tiempo empezó a darle sentido a ciertas cosas, y quien dice el jeroglífico egipcio dice el cuneiforme acadio o el sumerio, que es una lengua absolutamente desconocida, quiere decir, sin ninguna familia con otra lengua, extinguida hace ya 5.000 años, y que hay gente que, en fin, que entiende cosas del sumerio, pues a mí me hace pensar que nosotros somos bastante tontos, ¿eh? Para no entender todavía casi nada del ibérico. Solamente me consuelo con que el oriente es el oriente y el occidente es el occidente. Y como dice el viejo dicho, de oriente viene la luz y nosotros en occidente todavía estamos en una gran oscuridad. ¿A qué se debe esa luz de oriente? A esa luz de oriente se debe a que en oriente el hábito de la escritura era un hábito profesional, ¿eh? Donde los escribas se educaban desde niños para esa profesión y durante toda su vida escribían. Y además eran sociedades bilingües o multilingües, ¿eh? Donde tenían que cambiar de una lengua a la otra y hacer documentos de una lengua para la otra. Bueno, la cuestión, a cabo, es que tenemos diccionarios. Diccionarios de acadio por un lado y ugarítico por el otro lado. Bueno, pues con eso pues uno puede traducir cualquier texto que se le ponga encima, pero nosotros, ahí estoy suplicando yo, a ver si aparece en lugar de una mano pues un pequeño diccionario para que podamos ir traduciendo un poco el ibérico y después a ver si el repaso nos ayuda un poco con la mano. Entonces, ¿en qué lengua está escrito esto? Pues, no lo sé, no lo sé. Aparece una primera palabra, Sorioneku, que evidentemente tiene un... Bueno, vamos a ver, digo Sorioneku, hemos transcrito Sorioneku, con lo que os acabo de decir, ya cualquiera de vosotros, si es un poco listo, ya dirá que a lo mejor no hay que leer Sorioneku, sino Sorionegu, ¿no? ¿Verdad? Porque ese es uno de los signos que no es Q, solo, sino Q y U, vale. O sea, con eso empiezan nuestros problemas. Pero es verdad que toda la parte anterior tenemos la suerte de que son letras de las que más o menos son como alfabéticas, digamos, ¿no? Que cada letra es un sonido.
Por lo tanto, ahí tenemos Sorión. Bueno, Sorión, siete letras todas seguidas, en ese orden, en esa cuestión, pues yo no sé, también tendríamos que traer aquí a los matemáticos para ver qué probabilidades hay para que se dé una secuencia de siete signos y siete fonemas seguidos que no tenga nada que ver con algo que tenga que ver buena fortuna o algo así y que esté sobre una mano. Porque si esto llega a estar sobre una plancha de metal que no tenga una forma de mano, bueno, pues no sabemos. Pero así, en fin, suscita inmediatamente lo primero como un zurriagazo, ¿no? Como un zurriagazo. Esto, oye, algo tiene que ver quizá, ¿no? Con Sorión. Y después, bueno, ha aparecido en Ulegui, que no es en Cádiz. Bueno, y después tiene sobre una mano. Y bueno, pues empezamos a tener, ¿qué? Una hipótesis. Eso es una hipótesis, eso no es una certeza. Eso es una hipótesis. La cuestión es que esa hipótesis hay que cultivarla, hay que trabajarla y hay que leer toda la inscripción. Y amigo, ahí estamos, que nos falta el diccionario. Y el diccionario, que es la lengua vasca, se encuentra a 2.600 años de distancia. Es que casi parece esto que estamos hablando de astronomía y años luz. Es decir, no sé si me entendéis, los primeros textos del euskera son del siglo XVI, siglo XV, si quieres. Esto es del siglo I antes de Cristo. Pues échale ahí 2.000 años, ¿no? 2.000 años. He dicho yo 2.500, 2.000 años. 2.500 estamos ahora, 2.600. 2.000 años desde los primeros textos. Es mucho espacio de tiempo. Mucho espacio de tiempo. Si alguno de vosotros alguna vez se pone a leer los refranes y sentencias, bueno, que es un libro del siglo XVI que están en vizcaíno, o me da lo mismo, o los refranes de las viejas que recopiló Ollenar, se dará cuenta que ya el mismo vasco del siglo XVI, ya, en fin, a veces no se entiende, a no ser que la traducción en castellano o la traducción en francés que da Boyenard nos ayuda mucho. Con esto os digo, simplemente, para ver ante qué tipo de problemas nos encontramos. Es verdad que en el texto no solo hay Sorión, tenemos, por ejemplo, algo que a mí lo localizaría o lo uniría, en fin, con bastante probabilidad con un verbo que es eraukon. Y eso, casi eso me da más certeza que Sorioneco. Casi eso me da más certeza que Sorioneco. Pero poca cosa más ahí por el momento. Claro, otra cuestión es que ya os he dicho antes que tenemos 200 inscripciones ibéricas de corrido. Entonces, vamos a traer aquí el ibérico, que vamos a... nos va a sacar de la cuestión porque vamos a decir, una cosa es decir, esto celtibérico no es, en esto estamos de acuerdo todos. Puede salir alguno quizá por alguna, en algún blog de ahí, que se dicen cada tontería impresionante diciendo que esto es celtibérico o que es latino, lo que sea, vale. No, el problema está entre el ibérico y el vasco, pero esto es un problema que estamos con él desde 1821, por lo menos, y que no sé si se va a arreglar, pero bueno. Entonces, yo traigo eso. Y de todos esos textos que tengo ahí, en ibérico, ¿qué encuentro en esta mano? Pues yo solo he encontrado una palabra, que es precisamente, que es, bueno, y si hago el corte entre ese y Akari, he encontrado Akari. Claro, que los iberistas, los más profesionales que yo incluso, no saben, no tienen ni idea de lo que significa Akari o Akari. Bueno, entonces la cuestión es, ¿será una casualidad o será que es una palabra ibérica? Pero bueno, que sea una palabra ibérica no quiere significa nada. Podrían haber cogido en préstamo la palabra en ibérico y ya está. Bueno, pues en esas estamos, queridos amigos. Bastante dolor de cabeza. Bueno, pues poquito a poco iremos viendo. Nosotros vamos a hacer y publicaremos un anticipo de todo esto con estas reflexiones que al día de hoy se nos ocurren. Y bueno, y
para hacerla pública a la gente, y después pues tendremos que ver lo que dicen nuestros amigos iberistas, más entendidos y mejor dotados que yo, o nuestros amigos los vascólogos, los que se dedican a hacer la reconstrucción de la lengua vasca y los que conocen bien la historia de la lengua vasca, la dialectología vasca, etcétera, a ver si disparando por un lado por el ibérico, y disparando por otro lado por la reconstrucción del vasco, podemos darle un poco de sentido al texto. A mí me he preguntado, ¿esta mano o este texto soluciona el misterio de la lengua vasca? Y le he dicho yo, esta mano sobre el misterio de la lengua vasca no soluciona nada. Primero, porque la propia mano es un misterio. Vamos a ver si solucionamos y entendemos lo que dice la mano, y entonces quizá, a lo mejor, se podrá ayudar un poco para eso que usted dice sobre el misterio de la lengua vasca. Y otra pregunta que me decía, bueno, entonces la gente se queda chafada. Pues, ¿qué le vamos a decir? Como decía el gallego, ¿eu qué hay? ¿No? Otra. Pero bueno, a la vez también me dicen, bueno, entonces esta pieza, esta mano, ya asegura y confirma que los vascones pues hablaban la lengua vasca, porque también hay algunos por ahí que dicen que esto y que lo otro. No. Yo le digo, bueno, vamos a ver. Esto, como ha dicho antes, y podéis decir, hombre, no confirma. Bueno, digamos que ayuda, muy posiblemente sugiere con gran fuerza de que sí, por las dos o tres palabras que hemos podido coger aquí, pero mire usted, es que los vascones hablaban la lengua vasca, ya lo sabíamos de antes, es que ya lo sabíamos de antes. Tenemos, hace dos o tres días se ha publicado un libro de Luis Mari Zaldúa, se ha publicado en euskera, pero bueno, supongo que lo sacará en castellano o en esto, que hace un estudio sobre los teónimos, es decir, sobre los nombres de divinidad en epigrafía latina, descubiertas, pues básicamente todos en Navarra, en el siglo I y II después de Cristo. Simplemente, bueno, 150 años, a lo sumo 200 años después de esta mano. Hay cambio de lengua, no debía de haber. Entonces, esos nombres de divinidad claramente muestra que son nombres de tipo vasco, como la Ragi. ¿Por qué? Y con esto acabo. Porque tienen una aspiración, porque sabemos que la lengua vasca, en ese momento, tal como está documentado en los nombres parecidos en Aquitania, y como estos nombres que acabo de citar en Vasconia, poseían una H que simplemente es la letra que tenían en el alfabeto romano, latino, para representar una aspiración. ¡Ay! Si los iberos hubieran tenido un signo para representar la aspiración, ya nos habían sacado de dudas, pero es que no tenían ningún signo para representar la aspiración. Por eso, en fin, aunque es una objeción a Sorioneku que no haya una aspiración en Sorihone, Hori, Sori, Hon, que sí tenía una aspiración en vasco del siglo XVI, no la escribía. Y por lo tanto, bueno, pues podemos ahí andar todavía en la duda y en la cuerda floja para ir tirar para un lado o tirar para otro lado. Queridos amigos, muchas gracias por vuestra atención. Un poquito largo el tema, pero merecía la pena, ¿no? Estar atentos. Darle las gracias a las personas que nos han acompañado en la mesa, también a Susana Herreros, que es la directora de Patrimonio Gobierno de Navarra, porque ha sido un poco la coordinadora con nosotros para que la mano pudiera estar hoy en el Valle de Aranguren. También hemos tenido muchas facilidades por parte del Departamento de Cultura Gobierno de Navarra, así que sobre Onecu a todos y buena suerte.